Las autoridades recomendaron aumentar la vigilancia en el volcán Turrialba luego de que el día de hoy se hicieran sobrevuelos sobre el coloso. La alerta verde se mantiene ya que el volcán ha presentado constantes cambios en el 2012 y se debe mantener esta alerta. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz anunció que este viernes 24 de mayo el sector de San Antonio de Belén en Heredia no tendrá fluido eléctrico. El corte de electricidad se debe a mejoramientos en la red eléctrica y será desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un total del 95% de las entradas disponibles para la final del fútbol nacional este domingo en el Estadio Rosabal Cordero se han vendido según el empresario David Peiti. El club espera que para mañana ya estén vendidas todas las entradas, pese al mal resultado obtenido en Cartago. Las ventas no han bajado. Las entradas están a la venta en el estadio y están disponibles a todo el público hasta las 5 de la tarde.